seis ríos han juntado sus aguas y las han volcado en el océano Atlántico para dar vida al estuario más grande de Guinea Ecuatorial. 3 kilómetros de desembocadura al mar, donde el agua dulce y el agua salada se mezclan para crear un ecosistema único y lleno de vida, el estuario del Mune. Este es un mundo de plata, hecho de manglar, agua y fango. Un mundo de ondas, vapores y neblina que desde siempre ha encendido la imaginación de los pescadores que llenan las redes en sus aguas, dando lugar a miles de leyendas. En el sur de la región continental ecuatoguineana, junto a la frontera de Gabón, se encuentra el estuario del río Mune. Los estuarios se forman cuando un gran río es invadido por las aguas del mar, algo poco habitual en las zonas ecuatoriales del mundo. Por eso, este área protegida es tan singular. Aquí se desarrolla un mundo rico y diverso. Las mareas favorecen el intercambio de agua, salinidad, nutrientes y sedimentos. Una auténtica bendición para la vida. Son criaderos naturales de peces y aves y refugio para millones de animales que crecen, se alimentan y reproducen aquí. Los estuarios son uno de los ambientes más productivos de la tierra. Más que el bosque, el mar o la finca, el estuario del Mune es un auténtico vivero de riqueza. Estamos en la isla de Gande, más de 15 años. Estamos aquí para pescar, hacer pescado ahumado, pescado fresco, pescado salado. Hay riqueza, mucha riqueza, hay mucho pescado. Toda clase de pescado. Esta zona de gran belleza está modelada por una formación vegetal especializada en vivir en estas aguas, el manglar. Los manglares son un ecosistema muy beneficioso, tanto para los hombres como para la naturaleza. Como árboles que son, convierten los gases contaminantes en oxígeno. Pero además, purifican el agua del estuario y forman una kilométrica barrera natural que lo protege. En sus curiosas raíces aéreas viven y crían multitud de especies. Tanto los lodos que forman a su alrededor, como debajo del agua, en donde crecen miles de pequeños peces. Son uno de los mayores responsables de la gran riqueza pesquera del estuario. Atraídos por esta abundancia, en las orillas del estuario del río Mune se han asentado numerosas pescaderías que abastecen buena parte de los mercados del país. Tú vas al bosque, tú cortas leña, cortar el pescado, lavar, meter en el secador. Antes de una semana todo está ya seco, seco. Ahora voy en Bata para Mercado 5 y también cruce Sunil. Ajá, yo vendo a la gente. Miles de especies encuentran también refugio en los bosques del área protegida. La Reserva Natural del Estuario de Mune está conectada con el Parque Nacional de Monte Alén por una densa capa de bosque húmedo y conforma junto a este una zona de inigualable biodiversidad que ha sido propuesta para convertirse en reserva de la biosfera de Guinea Ecuatorial. Cazadores y cazados. Cuantos más animales, más estrategias de unos para evitar ser comidos por los otros. El camuflaje es una adaptación muy común en estas zonas. Pero sin duda, el rey del camuflaje es él. La creencia popular asume
que los camaleones cambian de color para coincidir con el entorno que los rodea. Sin embargo, hoy sabemos que el cambio de los tonos de su piel también se debe a otras circunstancias, como la temperatura, el clima o sus propias emociones. Son animales fascinantes a los que se les han atribuido multitud de propiedades mágicas. Los camaleones viven por toda Guinea Ecuatorial, en donde existen 6 especies diferentes, una de las mayores diversidades de África. En las oscuras aguas del estuario del Muni se oculta otro escurridizo animal que, a pesar de su gran tamaño, ha sido uno de los menos fotografiados del mundo. El manatí. Esta gran vaca de mar, que puede pesar más de 1000 kilos, es el único mamífero marino completamente herbívoro y, a pesar de su gran tamaño, es un animal muy pacífico. Manatí. Es una cosa que no tiene aletas ni escama, es grande así, él va solo así. No ataca, yo creo, no ataca. Se cree que el manatí, siempre oculto bajo estas aguas opacas, puede haber sido confundido con la mamíwata, la sirena del estuario, que tantas veces ha asustado a los pescadores. Cuando tú pescas mucho pescado, es cuando tú vas a tener mucho dinero. Nos da pescado, aquí no hay otra cosa. Los manglares de los estuarios tienen un enorme valor para los pueblos, pero también son el criadero de muchos de los peces que luego saldrán al mar asegurando la pesca en otras zonas. África ha perdido millones de hectáreas de manglar en los últimos años, víctima de los vertidos contaminantes, la basura o la sobreexplotación. Sin embargo, aquí todavía conservamos este gran tesoro de la naturaleza. La historia de Muni es una riqueza para nosotros de Congo. El estuario del río Muni es una de las 13 áreas protegidas que existen en el país. 13 zonas donde nuestro patrimonio natural y cultural está todavía a salvo. 13 fuentes de infinita riqueza. 13 lugares únicos sin los que Guinea Ecuatorial no sería hoy el increíble país que todos conocemos. Thank you.